3:05 de la tarde en toda la República Argentina. Damos por comenzado el último programa de 2021 de Hora 15. Como saben, hasta las 4 de la tarde nos hacemos cargo de todo lo que va a estar sucediendo durante esta hora, que tendrá mucha información de temas de actualidad. También tendrá la agenda deportiva con los partidos recomendados para este fin de semana, porque la acción no se detiene pese a los festejos, y también tendremos la opinión de nuestros especialistas sobre temas destacados que han ocurrido. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 31 grados 5, está bastante, bastante caluroso. Si pueden evitar salir de casa, háganlo, y si salen, que sea con alguna botellita de algo fresquito para poder hidratarse mientras que van al lugar donde tienen que ir. Dicho todo esto, comenzamos de la siguiente manera, Hora 15. Auspician Hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina. Ingresá en www.pampaenergia.com/gas. Pampa Energía. American Hoteles, primera cadena argentina, presente en las principales ciudades del país y en Uruguay. American, cadena argentina de hoteles. En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar. Ahora, vamos con un asunto importante. Al tema del día. En Hora 15 nos atiende Martín Caranta, es contador público, consultor tributario y socio en Lisicki, Litvin y Asociados, y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de todas las modificaciones que hemos visto durante estos últimos tiempos con respecto a los impuestos. Martín, Joaquín Leori te saluda a 15, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado, saludos a toda la audiencia. Por favor, Martín, muchas gracias a vos por hacerte el tiempo, más sabiendo que es 31 a las 3 de la tarde y que ya prontamente seguramente vas a estar festejando. Bueno, Martín, lo primero que te quiero consultar es tu opinión acerca y con respecto a las modificaciones de las alicuotas de distintos impuestos que se están viendo por estos días. Bien, bueno, ahora tiene número esta modificación, es la ley 27.667, ¿sí? Se aprobó por senadores el 29. Ayer se conoció el número, y la realidad es que acá hay dos situaciones muy distintas, ¿sí? Primero, lo que tenemos que tener presente es que esta ley lo que hizo fue actualizar el monto mínimo no imponible para los contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales y el monto mínimo no imponible de la casa habitación, ¿sí? El mínimo no imponible estaba desde el año 2018 en 2 millones de pesos y la casa habitación tenía un monto mínimo no gravado de 18 millones de pesos. Eso, la verdad, que con el correr de los años y la inflación de nuestro país y la pérdida por el adquisitivo de nuestra moneda nacional, ha desvirtuado un poco el concepto de cuál era el peso de estos montos no gravados, ¿no? Entonces, la ley lo que hizo fue actualizar de 2 a 6 millones el mínimo imponible y de 18 a 30 millones de pesos la casa habitación, ¿sí? Son montos bastante... A ver, los 6 millones de pesos hoy no son los 100 mil dólares que en algún momento tenían impuestos sobre los bienes personales como un mínimo imponible, ¿está bien? Pero bueno, en parte eso se complementa un poco con el mínimo exento de la casa, o el mínimo imponible de la casa habitación, ¿sí? Esa es teóricamente la buena noticia. Según lo que se difundió oficialmente, implica que 131 mil contribuyentes van a dejar de pagar bienes personales, ¿sí? En algún momento hubo un diputado, Martín Tetas, que dijo que iban a ser 445 mil, pero bueno, de cualquier forma esto beneficia a ciertas personas, ¿sí? El punto que trae un sabor amargo a fin de año para los contribuyentes tiene que ver con el incremento de las alícuotas, ¿sí? Y el incremento de las alícuotas se da desde varias perspectivas. Recordemos que las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales son progresivas, o sea, determinada masa de bienes gravados se aplica una alícuota, después si se supera se aplica otra, ¿sí? Entonces, en primer lugar,
la progresividad depende de montos fijos. Esos montos fijos no se actualizaron, ¿sí? O sea, la alícuota de 0,50% se aplica cuando los activos no superan los 3 millones de pesos, ¿sí? Entre 3 y 6 millones y medio se aplica la alícuota del 0,75%, y de 6 millones y medio a 18, la del 1%, y más de 18, 1,25%. Estos montos de 3 millones, 6 millones y medio y 18 vienen desde el año 2018 y no se actualizaron. Como todos sabemos, el dólar aumentó, las valoraciones inmobiliarias también en algunos casos aumentaron, y bueno, esto hace que algunos sujetos paguen un poco más por tener los mismos bienes, ¿sí? Que no es que son más ricos, sino que se mide de una forma distinta porque aumenta el dólar, con lo cual termina pagando una alícuota superior. Claro. Esto es una grosería, la realidad. ¿Sí? Esto no se corrigió y es una grosería. Entonces es un aumento implícito en la alícuota del impuesto. Bien. Pero además... Sí, decime, Martín. Es más preocupante el tema porque lo que hizo esta reforma fue incorporar nuevas alícuotas más altas para sujetos que tienen entre 18 y 100 millones de pesos en el país. Van a pagar la alícuota de 1,50. Entre 100 millones de pesos y 300, 1,50. Y más de 300 millones de pesos, 1,75. ¿Sí? Y esto causa un poco malestar. Y lo que también causa un poco malestar tiene que ver con que se deja en forma definitiva una discriminación con alícuotas que son un 75% más altas respecto a las alícuotas del país para los sujetos que tienen bienes en el exterior. ¿Sí? Esto había pasado en el año 2019 y en el año 2020 era una situación que creó la ley 27.541 de fines del 2019, la primera ley importante del nuevo gobierno, ¿sí? Y es una cuestión muy criticable porque no respeta lo que se llama el principio de capacidad contributiva, que es la base de cualquier impuesto. O sea, los impuestos se deben recaudar sobre lo que un sujeto tiene capacidad de pago. Y si vos o yo, cualquier ciudadano argentino, tiene $100 en el país o $100 en otro lugar del mundo, son $100. El valor es el mismo, la capacidad contributiva es la misma. No hay una verdadera razón por la cual se pueda argumentar categóricamente que tiene que pagar una alícuota más alta un activo que está en el exterior. Claro. ¿Sí? Martín, a propósito de lo que estás diciendo, ¿pensás que a propósito de esta nueva sanción, de esta ley y la promulgación, se viene la judicialización de los contribuyentes? Y en ese sentido, ¿vos pensás que esta ley es judicializable? Bueno, es muy buena la pregunta. Hay algunos constitucionalistas que en estos días están diciendo que se puede judicializar por el hecho de que se vulneró el reglamento para la sanción de leyes, porque esto inició en diputados, perdón, en senadores, es una ley impositiva, tendría que haber iniciado en diputados, ¿sí? Ahí hay una posibilidad de judicialización, está bien, que no es tributaria, por eso no voy a explayarme mucho, porque no es un tema de competencia. Es un tema de forma, digamos. Exactamente, pero del lado tributario sí lo que te puedo decir es que esta ley puede ser confiscatoria, ¿sí? La confiscatoria es una situación que se presenta, que no se presenta necesariamente en todos los casos, pero en algunos sí, hay que estudiarlo puntualmente, es cuando un gravamen absorbe una parte sustancial de la renta que los bienes producen o del capital, ¿sí? Entonces eso puede pasar, porque por ejemplo, un activo en el exterior, la alícuota máxima a la cual se grava es 2,25%. Y muchos activos financieros en el exterior rinden un punto por año. Entonces claro, eso supera al rendimiento y empieza a comer el capital, ¿sí? Entonces la respuesta es sí, se puede judicializar. Y ya con este principio de confiscatoria que se vulnera, también se vulnera un principio de igualdad, ¿sí? La igualdad, porque si me graban más alto un activo en el exterior que un activo en el país, la realidad es que hay una vulneración a la igualdad, ¿sí? Lo interesante de esta nueva reforma respecto de la situación anterior de bienes personales es que la confiscatoria también se puede dar por bienes en el país, porque como te dije hace unos minutos, la alícuota más alta es 1,75%, ¿sí? Entonces, hay algunos que ya después de que se promulgó esto, algunos ciudadanos están viendo que no le dan los números para pagar este impuesto y están pensando en judicializarlo. Bien, bien, Martín. Otra situación negativa. Sí, decime. Perdóname. Es que esta ley termina desmotivando a muchos inversores, muchos empresarios que están en el país. Viste que muchos se fueron en el último tiempo por presión fiscal, entre otras cosas. Entonces hay algunos que dicen, bueno, la verdad que ya está. Me voy al exterior, voy a donde me permitan invertir, desarrollar mi potencial económico con reglas claras, donde no aumenten los impuestos de un año para el otro, o el último día del año,
Entonces también hay algunos que están, digamos, pensando seriamente en mudarse. Obviamente algunos ya se mudaron, es conocidísimo el caso de Galperín, por ejemplo, que salió en todos los medios. Sí. O sea, la contracara, de como siempre, de la suba de impuestos es la paralización de la actividad. Martín, a propósito de suba de impuestos, otra pregunta que te quiero hacer sobre un tema distinto, pero que va, digamos, en el mismo tenor, es ¿qué opinión te merece el acuerdo firmado de consenso fiscal por las provincias? Es muy buena la pregunta, y la realidad es que este consenso tiene un propósito extremadamente claro, además de unas pautas de relleno, ¿no? Que es dejarse en efecto el consenso del 2017. ¿Sí? Si uno lo lee de punta a punta sobre el final, el compromiso más claro y más cierto, y tiene una fecha de compromiso, 30 días, es que todos los firmantes eleven a su poder legislativo el consenso firmado para que lo convierta en ley. ¿Sí? Y lo más claro es dejarse en efecto el consenso del 2017, y después hubo consensos posteriores que básicamente eran la prórroga del 2017, consenso 18, 19, 20, etcétera, ¿sí? Y la realidad es que esto, a ver, alejarse sin efecto del 2017, se deja sin efecto una intención del Estado, una intención de política tributaria, que era reducir la carga fiscal, ¿sí? Sobre todo en el impuesto sobre los ingresos brutos, que es uno de los impuestos más distorsivos que tiene nuestro país. Es un impuesto que se recauda con una alícuota fija, en muchos casos, progresiva en otras, que puede llegar hasta el 5% sobre el monto de las ventas, sobre el monto bruto de las ventas, ¿sí? Y este impuesto se traslada de, digamos, vos tenés actividad primaria, actividad mayorista, actividad minorista, bueno, todas las cadenas del ciclo de comercialización de producción están impactados por este impuesto, con lo cual tiene un efecto acumulativo, ¿sí? Entonces lo que se paga de impuesto en realidad es más de lo que le llega al Estado. Bien. Este impuesto tan distorsido se quería dejar bajar paulatinamente en el consenso del 2017. Acá se abandona esta idea, ¿sí? Para peor, se insiste con un impuesto medieval, que es el impuesto a los sellos, que es un impuesto que graba los contratos con la alícuota que puede llegar, dice acá, para algunos casos 3,5%, por ejemplo, en el caso de venta de inmuebles. Sí. Entonces claro, la verdad que Martín, incentiva el aumento fiscal, el aumento de la carga fiscal. Que sí. Queda claro el panorama, como vos sabés, el tiempo en los medios es tirano, y no quería cerrar la entrevista sin preguntarte cuál es tu opinión también con respecto a un tema muy importante, y tiene que ver con los cambios que hubo en el monotributo, tanto en las escalas como en la actualización de las cuotas. A ver, es necesario que en un país con el contexto inflacionario que tenemos, es necesario que se actualicen los valores para las escalas, ¿sí? Parece que se actualizaron menos de lo que fue la inflación, lo cual es llamativo, ¿sí? El impuesto fijo de monotributo se tiene que actualizar necesariamente, porque si no el Estado está cobrando menos de lo que se previó, ¿sí? Como para mantener, digamos, un concepto de carga tributaria sostenida, sino simplemente nominal, ¿sí? El sistema simplificado, como se le dice al monotributo, es necesario en un país. Muchos países del mundo lo tienen, porque quien empieza en la actividad económica no puede estar sometido a la complejidad y a la rigurosidad de un sistema general tan complejo como es, con IVA, ganancias, autónomos, ¿sí? Acá lo que parece es que es como que se escriben con las normas con la mano y se empiezan a borrar con el codo en el momento de la implementación, ¿sí? Parecería ser como que el monotributo no termina de gustar cuando hay que implementarlo a nivel estatal, ¿no? Entonces esa es un poco la sensación con la cual uno se queda. Clarísimo, ¿sí? Clarísimo, Martín. Te agradecemos por tu tiempo, te deseamos un feliz año, que la pases muy bien esta noche y que tengas un muy buen 2022. Bueno, felicidades para todos, muchas gracias por la invitación a comentar estos temas tan escabrosos para el último día del año. Y bueno, esperamos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Así será. Así será, Martín. Muchas gracias. Así pasó Martín Caranta, contador público, consultor tributario y socio en ISIC, Litvin y Asociados, analizando un poco todo lo que tiene que ver con respecto a las distintas modificaciones en alícuotas a bienes personales, una radiografía de consenso fiscal y también qué es lo que pasa con los cambios en el monotributo. Auspician Hora 15. El fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera. Y en ESPN están los que saben. Viñolo, Clos, Latorre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas.
Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes, en vivo por ESPN. Para que el futuro sea brillante, necesitamos una energía que también lo sea. Y en Edesur, hace tiempo venimos acompañando este cambio para mejorar cada día nuestro servicio. Los tiempos cambiaron, la energía también. Edesur, prendidos al futuro. Conoce más en edesur.com.ar o seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Howard Johnson Hotel and Resort, ubicado en Funes, en la provincia de Santa Fe. Por su estructura y equipamiento, pero especialmente por su entorno natural, rodeado de verde, árboles y tranquilidad, es ideal para viajes de negocio. Estancias tranquilas de ocio y placer y todo tipo de eventos. Ingrese a www.hjfunes.com.ar. Para reservas, llamar al 0341-231-9001 al 9010 o por email a reservas@hjfunes.com.ar. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Hora 15, tiempo de entrevista, tiempo de reportaje. Laura Barcan es médica infectóloga, matrícula número 60770 de la Sociedad Argentina de Infectología y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Laura, Joaquín León y te saluda Hora 15, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Un poco afónica nomás. Me alegro, Laura, de que estés bien y te agradecemos por estar un 31 a las 3 y casi media de la tarde charlando con nosotros. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué explicación encontrás vos a la disparada de casos que hemos estado viviendo estos últimos días? Bueno, básicamente porque la nueva cepa, tanto la Delta como muy especialmente la Omicron, son muchísimo más contagiosas. Es mucho más fácil, digamos, la transmisión de la infección con estas cepas que con las cepas que teníamos antes. Y por otro lado, porque no hay prácticamente ninguna restricción en este momento. Y es lo que aparte, no es lo que estaba sucediendo acá, sino lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Es atribuido especialmente a las cepas, porque tampoco podemos atribuírsela a la estación, que es en invierno en Europa y verano acá. O sea, es la cepa y la falta de restricción. Bien, Laura, a propósito de lo que estás explicando, ¿pensás que también existe una vinculación con eventos supercontagiadores como lo han sido el festejo del 9 de diciembre de River y también los actos del gobierno el 10 de diciembre? ¿Eso ayudó? Sí, seguramente ayudó, pero viendo lo que está pasando en el resto del mundo, realmente es difícil atribuírselo a algo así, a un evento masivo, solamente, ¿no? O sea, por supuesto que los eventos masivos ayudan. Ahora, que en el resto del mundo está pasando lo mismo con eventos o sin eventos, y sí, desde ya que ahora con las fiestas, seguramente en enero va a haber más número de casos todavía. En Estados Unidos hubo más de 400.000 casos en un día. Entonces es como que realmente, realmente está en relación con la cepa, básicamente. En ese sentido, se puede afirmar que ha cambiado un poco la pandemia que estamos viviendo en este momento con lo que fue hace meses atrás. Quiero decir, ahora hay como una expansión mucho más agresiva, pero los síntomas son mucho más leves. Sí, absolutamente es así. Ahora, no hay que creer que no hay que creer que esto no conlleva ningún aumento en las formas graves. O sea, al haber un gran número de casos, obviamente, aunque la probabilidad de que sea severo es menor al haber tanto número de casos, seguramente va a haber también casos graves, casos que se internan en terapia intensiva y que se mueran. Ahora, no es tan una relación directa, o sea, hubo un aumento de casos de 40 veces y el número de muertes
que es alrededor del doble nada más. O sea que la relación realmente no es la misma con las cepas que estamos acostumbrados a manejar. Totalmente. Laura, esta noche, bueno, es Año Nuevo, sabemos que la gente se junta. ¿Qué tipo de recomendaciones podés dar vos para que minimizar las posibilidades de un contagio para esta noche? Y bueno, las de siempre, estar dentro de lo posible, estar al aire libre, que no se reúna un número muy grande de personas. Si están adentro, bueno, hacerlo con ventilación cruzada y que la gente use barbijo, excepto en el momento de estar comiendo, por supuesto, ¿no? Y más allá de lo de esta noche, ya que lo que mejor nos ayuda a evitar esto es la vacunación, ¿no? Que, por favor, toda esa gente que no ha ido a recibir su segunda dosis, que vaya, que lo haga, porque en esta ahora no hay ninguna restricción con las vacunas. Y realmente hay gente que no quiere vacunarse. Y realmente nos haría un favor a toda la sociedad entera y al mundo, ¿no? Porque esto, digamos, es así. Hasta que no esté toda la gente vacunada, no va a parar esta pandemia. Laura, a propósito de lo que venimos charlando y este cambio que hay ¿no? en la pandemia, ¿no? Por así decirlo, por los síntomas y por todo como que ahora no hay restricciones y todas las diferencias que hay, ¿notás también una mayor responsabilidad en la gente a la hora de aislarse? ¿Que está mejor informada? ¿Que quizás para este año nuevo creo que a todos nos ha pasado que no podemos compartir porque hay en que gente sí. Dice contacto estrecho y no voy, que se cuida más en ese sentido? Mira, no sé qué decirte. Alguna gente hace el aislamiento bien y otra gente directamente no lo respeta. Aunque sí, evidentemente fuimos aprendiendo a lo largo de estos 2 años, ¿no? Pero hay gente que ahora como ve que la zona es leve, etcétera, que se relaja justamente con las medidas de cuidados. Y hay que acordarse que el 80% de las personas que están internadas en las terapias intensivas ahora en nuestro país es gente no vacunada, o sea que eso es algo, es un dato muy muy fuerte que debería hacer irse a vacunar a todas las personas que aún no lo han hecho. Laura, la última consulta que te hago tiene que ver con conocer tu opinión al respecto de los cambios en cuanto al aislamiento por contactos estrechos e infectados en el tiempo de aislamiento que ha anunciado el gobierno. ¿Te parece que están bien, que son correctos? No. Sí, está bien. En Estados Unidos el CDC fue más allá todavía. En algunos casos, digamos, si la persona recibió las 3 dosis de vacuna, directamente no existe el contacto estrecho, no se aíslan directamente. Realmente esta cepa, estas cepas que están ahora, parece que la mayor dura menos tiempo los síntomas y la excreción viral. Entonces es lógico acortarlo a 5 días o 7 días, luego manteniendo igualmente el barbijo usado inclusive en el domicilio hasta llegar a los 10 días, que es lo que hacíamos antes, ¿no? Pero es correcto, además, si no, no habría gente trabajando o atendiendo pacientes, porque realmente la transmisibilidad de esta cepa es algo fuera de lo común. Laura, clarísimo, te agradecemos por tu tiempo y te deseamos un muy feliz año. Bueno, feliz año para ustedes, gracias. Ahí pasó Laura Vargas, médica infectóloga, matrícula número 60770 de la Sociedad Argentina de Infectología, analizando el presente que está viviendo nuestro país con respecto a la pandemia. Si quieren seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como Hora 15 Medios, con letras. Búsquenos en Twitter, @Hora15Eco, y también nos encuentran en Instagram, @Hora15Eco. Tengo algo para comentarles con respecto a una actividad que se viene de la mano de Banco Provincia. Ofrecerá durante enero un ciclo gratuito de charlas en el Museo Mar de Mar del Plata con la participación de destacados escritores y escritoras bonaerenses. La actividad forma parte de las acciones que la entidad financiera lleva adelante para celebrar su bicentenario, entre las que se destaca el Gran Premio Banco Provincia de Literatura. Verano Cultural Banco Provincia tendrá lugar
todos los jueves de enero en el Museo Mar desde las 20:30 con acceso libre y gratuito. La actividad tendrá cupos limitados por orden de llegada. Además, se transmitirá en vivo por streaming en el canal de YouTube del banco. En paralelo a la propuesta que se desarrolla en Mar del Plata, en enero se producirá el cierre del Gran Premio Banco Provincia de Literatura. Hasta el 16 de enero, las personas podrán inscribirse de forma online en el sitio web de la entidad financiera y presentar un cuento de género libre que contenga atributos que representen la identidad bonaerense, ya sea a través de su geografía, costumbres, tradiciones, instituciones, patrimonio o personalidades. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Seguimos en Hora 15 con Joaquín Leoni y Pablo Fernández Blanco. Una hora de radio para tener una visión semanal de los temas más relevantes de la actualidad, con una lectura propia y joven de la realidad. Presenta este programa Naranja. Auspicia este programa Pago Fácil. Tu vida más fácil. Conoce los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta a tu productora o productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación. Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro, que se extraña más la cercanía que la distancia. Aprendimos que desde casa se puede estudiar, trabajar, compartir. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin turnos, esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link, desde hace 30 años. Trabajando para hoy. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Momento de recibir en Hora 15 a nuestra especialista en temas financieros, a Ana Clara Pedotti. Ana, ¿cómo estás? Hola, Paco, bien. Último viernes del año. Últimas horas, hasta últimas horas, por fin. O sea, uno tiene ganas de que se termine este año, aunque el próximo parece que va a seguir igual, pero por lo menos para cambiar un poquito. Y vos sabés, Ana, que cuando llegan estas fechas siempre es momento, primero, de mirar para atrás y ver qué es lo que pasó en el año, y después de mirar para adelante y tratar de intuir qué es lo que se viene. A propósito de eso, y hablando en términos financieros, ¿no? ¿Qué análisis podemos hacer del año que se nos fue? Bueno, la realidad es que este año que se termina con una inflación de 51%, como es la que se pronostica para 2021, que todavía no se le conoce el dato de diciembre, era muy difícil que haya una inversión que le ganara a la inflación. Así que los que a principio de año o a mitad de año
se volcaron a cualquier instrumento que siguiera la inflación, fueron los únicos que realmente la pegaron y ganaron. Y después, los que apostaron a la suba del dólar, bueno, quedaron muy atrás, porque pese a que el dólar oficial subió muy por detrás de la inflación, un 20%, el dólar blue, que ayer tocó los 210 pesos y después terminó el año en 208, subió nada más que un 25%. Así que en términos de ganancia, la verdad es que si compraste dólar blue y te quedaste en dólares a principio de año, perdiste. Pero bueno, la idea es que todos los títulos atados a la inflación, incluso los que hicieron los más conservadores, que no se animaron a invertir por ahí en bonos, pero sí en plazo fijo UVA, esos pudieron sortear este gran escollo que es la inflación en Argentina y hacer una rentabilidad positiva este año. Otros de los que tuvieron un buen año por encima de la inflación fueron los bolseros, los que invirtieron en el Merval, en las acciones argentinas, que bueno, que se recuperaron este año con cierta expectativa por las elecciones y subieron un 65%, o sea, casi 15% por encima de la inflación, y medido en dólares, el Merval subió casi 15% también. Así que ahí, bueno, hubo algunas acciones que son como estrellas que ganaron más del 100%, pero si alguien invirtió en la bolsa y más o menos siguió el índice, se hizo una rentabilidad positiva. Y los que seguramente pudieron diversificar y hacer una ganancia interesante, porque además de todo invirtieron en pesos, pero en una compañía o una inversión que paga en dólares, son los que apostaron por CDRs. Que eso sí, hubo, la verdad, ganancias extraordinarias en algunas compañías de más de 100%, y es una linda manera de entrar en el mundo financiero, de invertir en empresas, de salir del riesgo argentino, porque te permite invertir desde pesos, pero en empresas que cotizan en las bolsas de afuera, en dólares, y esos fueron muy interesantes. Y después, capítulo aparte, los que se animaron durante 2021 e hicieron la inversión en criptomonedas. Por ejemplo, el que invirtió en Ethereum a principio de año ganó este año más de 400%, o sea, multiplicó por 4 su apuesta inicial. Son diferentes inversiones para diferentes perfiles, Paco. Así que si vamos a mirar hacia el año que viene, lo más importante es tener presente que este año cerró con un dólar como muy retrasado, con un banco central con muy pocas reservas, con una necesidad pareciera de actualizar el tipo de cambio, pero con una inflación que los economistas, y aunque el mercado, el REM, que es la encuesta que hace el Banco Central en todas las consultoras de la Citi, da una inflación del 52% para el año que viene, los economistas están haciendo escenarios con un piso de inflación anual de 60%. Así que pareciera que el año que viene se puede repetir la receta, apostar por instrumentos que sean atados a la inflación, ya sea bonos, fondos comunes de inversión o plazo fijo UVA, y ir haciendo la actualización durante todo el año, y también hacer poner una fichita en la suba del tipo de cambio, sobre todo pensando en que el gobierno va a tener que, de alguna forma, actualizar el dólar. Y ahí la idea de los analistas de la Citi es que el gobierno va a por lo menos dejar que corra el tipo de cambio al mismo nivel de la inflación. Así que si dijimos que la inflación se pronostica entre 50 y 60% para el año que viene, el dólar también debería subir. Obviamente las cotizaciones financieras son las que más subieron este año, así que son las que tienen por ahí un poco más de margen porque son las libres, pero el tipo de cambio oficial y las inversiones atadas a ese tipo de cambio también son una buena apuesta. Y bueno, obviamente acciones hay que seguir sumando, hay que seguir mirando, hay empresas que se recuperaron bastante y algunos hablan también de un rally para las acciones argentinas que comenzaría el año que viene de cara a un recambio presidencial en 2023. Así que, bueno, eso hay que ponerle una fichita, Paco, o sea, dejarle un ojo puesto ahí. Sí, totalmente. Aparte, a la hora de diversificar, como vos estás explicando,
todos los instrumentos sirven como por lo menos para tratar de cubrir cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Y estar preparado a la hora de defender el capital. Ana, vos recién cuando hablabas y analizaste lo que pasó el año pasado, nombraste los EDARs, eso tiene que ver con empresas que cotizan en el exterior. ¿Qué panorama internacional hay con respecto a lo que pueda llegar a suceder con el aumento de la tasa del bono a 10 años de Estados Unidos, lo que prepara la Fed? Así como un poco la inflación va a ser el tema en Argentina, bueno, y viene siéndolo desde hace muchos años, en el mundo la inflación es un tema de preocupación. Este año se cierra con la inflación más alta de los últimos 30 años, con picos en algunos meses que preocupan bastante. Así que la pregunta, justamente como decís vos, ¿qué va a hacer la Fed? Si va a acelerar el desarme de los estímulos y subir la tasa del bono a 10 años, eso la Reserva Federal tiene un margen muy, muy delicado, sobre todo con esa, no sé, quinta ola de la pandemia que vive el mundo, pero bueno, con este nuevo resurgimiento del COVID que pone cierta duda sobre cuán rápido se puede hacer, cómo se puede hacer para frenar la inflación. Eso es algo que vamos a tener que tener un ojo ahí también muy, muy prendido, y que también le va a generar una especie de viento de frente a Argentina en un año que todos pronostican que va a ser muy complicado en lo financiero para Argentina. Pareciera que 2022 va a ser un año para protegerse y hacer inversiones como más defensivas, intentar sortear un poco tanto la inflación local como la internacional, ver qué pasa con la devaluación y estar un poco más protegidos que para hacer un poco de correr riesgos. Claro, pareciera agresivo. No es un año para ser tan agresivo, aunque obviamente los que sean agresivos también en este contexto donde todos van a ser un poco más defensivos va a poder ganar un poco más. Clarísimo. Como siempre, Ana, no sé si querés cerrar con algo más. No, es esto que te decía, que la idea es tener presente que la inflación es un problema tanto para nosotros como para el mundo, y diversificar e intentar posicionarse lo mejor y lo más equilibradamente posible. Creo que son unas buenas premisas para arrancar un portafolio a principio de año. Clarísimo, como siempre, Ana. Te liberamos, que pases una muy buena noche de fin de año, que empiece el 2022 con todo, y nos estaremos reencontrando dentro de una semanita para empezar a caminar el 2022. Bueno, igualmente para ustedes, y un placer haber acompañado todo este año. Hasta acá llegamos y seguiremos hacia adelante. Presentó este programa Naranja. Auspicia este programa Pago Fácil. Tu vida más fácil. Conoce los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta a tu productora o productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación. Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy. Llega Navidad y Galicia lo sabe. El 16 y 23 de diciembre, disfruta de un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia en marcas y shopping seleccionados. Y si sos cliente Galicia Eminent, tenés un 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Además, podés canjear tus puntos Quiero en nuestro especial de Navidad. Conocé más en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, tasa nominal anual, tasa efectiva anual, costo financiero total efectivo anual, CFTA 0%, ejemplo, para una compra de 1.000 pesos, el ahorro de 1, 250 pesos y de 2, 300 pesos, el valor de las cuotas será de 333 pesos con 34, el precio total financiado de las cuotas incluyen el CFTA de 0%, términos y condiciones en BancoGalicia.com. Desde hace más de 80 años, acompañando a nuestros clientes en sus decisiones de inversión. Cohen, aliados financieros. Estamos de estreno en Hora 15, venimos a compartir con ustedes lo que es una nueva sesión de Bizarrap, la número 48, esta vez con Tiago, y lo que promete ser el tema del verano. Ahora estoy perdido, amor, si me llamas sabes que estoy yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo, y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. El visa la soltó, pero
la pista la partió en dos, en dos. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia de lápiz como Kendo. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy Al Capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone. Escucha no el doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic. Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic. La llaman por un video y no tiene que hacer el casting. Loca, tira la ocasión solo para darte castigo. Go, tengo lo que quieren todo. Entramos en el party, lo bajas low. Cuando suena el dembow, en la calle no soy ñengo, pero saben de mi flow. Aisha, le gusta casi, yo no soy un real G, pero sabe que conmigo va directo al VIP. Sabe que estoy pa' hacer money, pa' gastarlo por ahí. Lo nuestro es un secreto, Visa Session 23. ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabe que estoy yo, yo. Momento, en hora 15, ¿cuándo no? Nuestra agenda deportiva para compartir con ustedes toda la acción que tendremos este fin de semana en materia de deportes. Y para aquellos que esta noche se acuesten temprano, les decimos que mañana 9:30 de la mañana, o aquellos que duerman poco también, tendremos Arsenal contra Manchester City, partido a ser por ESPN, y es un partidazo. Y no podíamos empezar de otra manera nuestra agenda deportiva en 2022 que no sea con un partidazo, sobre todo de la Premier League. El Manchester City es el puntero con 50 puntos, le ha sacado 8 de ventaja al segundo Chelsea y quiere seguir sumando. Enfrente estará el Arsenal, que ocupa la cuarta posición y que ha ganado los últimos 4 partidos que jugó. 12 del mediodía tenemos otro partido de Premier, Watford contra Tottenham, partido a ser por DirecTV Sports. El Tottenham quiere mantenerse en zona de Champions League y para eso debe sumar de a 3. Se encuentra en la 7ª posición, recordemos que los primeros 4 clasifican de manera directa y el 5º juega repechaje. Tan solo un punto lo separa de la 5ª posición, así que tiene que ganar para meterse. Mientras que la realidad de Watford es totalmente distinta, debe sumar para escaparle a la zona del descenso, está solo a 2 puntos. Y cerramos la primera parte de nuestra agenda deportiva el sábado por la noche a las 20 horas con la ATP Cup. Estamos hablando de Rusia contra Australia en el retorno de la actividad del tenis de más alto nivel. Esto se va a ver por ESPN2 y es la ATP Cup, es una nueva edición del torneo, ya lo hemos vivido en otros años, que ha desplazado a la Copa Davis porque está mucho mejor. En este caso comenzamos con Rusia contra Australia, 2 partidos de singles y 1 de dobles determinarán qué país gana la serie. En el caso de Rusia, solo ha presentado 3 jugadores por cuestiones de COVID, mientras que el resto ha presentado un equipo de 5. En el caso de Rusia tenemos a Medvedev, a Zafiulin y a Karlovsky como doblista, mientras que Australia irá con Demiñaur, con Duckworth, con Purcell, con Saville y con Pierce en el dobles. Así que veremos quién arranca el 2022 con el pie derecho. Seguimos con un poco de viernes, ya casi en clima de festejos. Esta vez vamos a escuchar a Paulo Londra haciendo Tal Vez. Pero en realidad sabe mal, ey, y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quieras salir. Pero tranqui, tranqui, tranqui.
que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda, maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene paciencia, le sobra experiencia al frente de la audiencia. Normal que deleite cuando pueda verle. Demasiado inteligente como Einstein. Hace lo que sea, no piensa en la gente. Una chica que la admiro desde siempre. No la contratan pa' bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque con su voz se enamoró. Tendría que ser ladrona porque te roba tal corazón. Entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Me contesta un milagro. Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. No anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal, mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911 porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traiga un médico rápido que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. On the drums, on the drums. Paulo, Londra, Big Ligas, los mayores. De Cristo Man, Leones con flow. I'll be on the drums. Sencillo. ¿Qué me queda dónde? Hacer tango. Ey, cansado de hacer todos los géneros. Vamos a inventar algo nuevo ya. Auspiciaron Hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. American Hoteles, primera cadena argentina, presente en las principales ciudades del país y en Uruguay. American, cadena argentina de hoteles. En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar. El fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera. Y en ESPN están los que saben. Viñolo, Clos, Latorre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes, en vivo por ESPN. Para que el futuro sea brillante, necesitamos una energía que también lo sea. Y en Edesur, hace tiempo venimos acompañando este cambio para mejorar cada día nuestro servicio. Los tiempos cambiaron, la energía también. Edesur, prendidos al futuro. Conoce más en edesur.com.ar o seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Howard Johnson Hotel and Resort.
ubicado en Funes, en la provincia de Santa Fe. Por su estructura y equipamiento, pero especialmente por su entorno natural, rodeado de verde, árboles y tranquilidad, es ideal para viajes de negocio. Estancias tranquilas de ocio y placer y todo tipo de eventos. Ingrese a www.hjfunes.com.ar. Para reservas, llamar al 0341-231-9001 al 9010 o por email a reservas@hjfunes.com.ar. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sobre el cierre de Hora 15, tenemos la segunda parte de nuestra agenda deportiva para compartir con ustedes. Agenda que iniciará el domingo a las 12:15 cuando Atlético Madrid enfrenta al Rayo Vallecano, partido a ser por ESPN 2. El Atlético del Cholo, que se ausentará del partido por ser positivo de COVID, no viene teniendo un buen momento. Actualmente ocupa la quinta posición en la tabla, fuera de la zona de clasificación directa a Champions, y ha perdido 4 de los últimos 5 partidos. Enfrente estará el Rayo Vallecano, que está cuarto con un punto de ventaja sobre el equipo colchonero. Así que tenemos un lindo partido para ver, sobre todo porque si gana el Atlético se puede meter en zona de clasificación a Champions League. 13:30, Chelsea contra Liverpool, partido de ser por ESPN. Domingo al mediodía es zona de partidazos para la Premier League. Esta vez se miden el segundo contra el tercero. El Chelsea está a 8 del Manchester City, como ya dijimos, y ha empatado 3 de los últimos 5 partidos que ha jugado. Por su parte, el Liverpool está tercero con 41 puntos y no ha ganado en sus últimas 2 presentaciones. 5 de la tarde tenemos Mallorca contra Barcelona, partido a ser por ESPN. El Barcelona de Xavi todavía sigue buscando su rumbo, actualmente está séptimo y tiene 29 puntos, la misma cantidad que el Atlético de Madrid. Ha ganado solo 2 partidos de los últimos 5, pero atención que si gana puede quedar cuarto. Por su parte, el Mallorca se encuentra en otro escenario. Tiene 5 puntos de ventaja sobre la zona del descenso, pero ha ganado tan solo un partido de los últimos 5, así que necesita empezar a ganar para que todo no se le complique. 20 horas, tenemos ATP Cup, Polonia contra Georgia, serie que se va a ver por ESPN 2. Y atención, porque el grupo D se pone en marcha. Polonia contra Georgia es el plato principal, pero en un grupo que tiene también a la Argentina como integrante. Nuestro equipo que será representado por Diego Schwartzman, por Federico Del Bonis, por Federico Coria, por Machi González y por Horacio Ceballos. Serán los 5 tenistas que intentarán llevar al equipo nacional a lo más alto y que para completar la zona tiene a Grecia como cuarto equipo participante, un Grecia que tiene nada más y nada menos que a Stefanos Tsitsipas en su equipo. Así que a prestar atención a los rivales de Argentina para una ATP Cup que se viene con todo. Antes de despedirnos, tenemos para compartir con ustedes unas noticias de último momento. El 14% de los contagios de COVID-19 en Argentina son por Omicron y avanza sobre la variante Delta. En ese contexto ya se observó un descenso de la proporción de los casos afectados por la variante Delta del coronavirus y un aumento de la presencia de la variante Omicron, que es más contagiosa. Y a propósito de esto, atención, porque mañana entra en vigencia el pase sanitario nacional. Las personas de 13 años o más deberán acreditar el esquema de vacunación completo contra COVID-19 para realizar actividades de concentración de personas como el ingreso a discotecas, salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre. Así que atención a sacar pase sanitario. Cerramos hora 15 con el pronóstico para este fin de semana. Hoy a la noche tenemos 26 grados a las 9 de la noche, pero atención que se viene la lluvia, así que preparen la mesa adentro y no afuera, siempre
con las ventanas abiertas. Mañana sábado, mínima de 24, máxima de mínima de 27, máxima de 34, inestable y cálido. Y el día domingo tendremos una mínima de 24 y una máxima de 34, mucho, mucho, mucho calor. Antes de despedirnos, le mandamos un gran saludo a Pablo Fernández Blanco, que está de vacaciones, pero siempre escuchando Hora 15. Y comenzamos los agradecimientos a nuestro operador Javier Martínez, a nuestro productor y DJ Maxi Pensic, a nuestro productor ejecutivo Javier Pensic. Mi nombre es Joaquín Leoni, les deseo un gran feliz año, que empiece en el 2022 de la mejor manera. Y ya saben, el próximo viernes estaremos aquí haciendo, como siempre, Hora 15. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.